que se me ocurrió en el camino hacia acá cuando estaba escuchando lo de la alcaldía. Vamos a hacernos esta idea. Supongamos que tenemos una cuenta en una banca en línea de un banco nombre X. Y que nosotros tenemos dos cuentas, mi querida Susana Elizabeth. Una cuenta de ahorros y tenemos una cuenta con una tarjeta de crédito. Supongamos que tenemos en la cuenta de ahorros $1,000 y que en la tarjeta de crédito nosotros tenemos, bueno, un plazo de $5,000. Lo que la alcaldía está haciendo, o el pretender actuar de ellos, es querer impulsar la cuenta de la tarjeta de crédito y decirle al banco, oye banco, ya no necesito 5, necesito 7. Oye banco, ya no necesito 7, necesito 9. Oye, no necesito 9, necesito 15,000. Entonces, es creer que aumentando esa tarjeta de crédito vamos a crecer. Cuando nosotros sabemos que el dinero que se acumula en una tarjeta de crédito no es un dinero nuestro. El dinero que nosotros utilizamos en una tarjeta de crédito no es un dinero nuestro. Una persona, si tiene una tarjeta de crédito en una cuenta, utilizando esta analogía, y una cuenta de ahorro, ¿qué debe pretender expandir? La cuenta de ahorro, porque ese es el dinero que produzco. Es el dinero que me va a permitir a mí poder crecer. Me va a permitir a mí poder invertir en nuevos elementos. ¿Qué ocurre desde el sector público? Cuando creo yo que en un estado y en un país el crecimiento está dado por aumentar la planilla, he fracasado como estado. De nada vale hablar de contención, de nada vale hablar de políticas de ahorro, de políticas estatales. Cuando yo tomo una planilla y la incremento, ojo, injustificadamente, yo estoy fracasando como estado, porque la grandeza y el crecimiento económico de un estado, esto parte de la teoría clásica, la liberal minarquista. ¿Cómo nosotros determinamos el crecimiento de un estado? Cuando esas personas del sector público salen del sector público, ¿hacia dónde? Hacia la empresa privada. Cuando pueden tener un pequeño negocio, cuando pueden trabajar, cuando pueden venir y declarar renta, cuando pueden tener oportunidad y acceso a crédito, pero desde la vertiente privada, con oportunidades que debe crear el estado. Ahora la pregunta es, ¿nuestro estado está en la capacidad y en la humildad de reconocer que se están creando los puntos y los puestos de trabajo necesarios para disminuir la planilla estatal y hacer un crecimiento para ensanchar ese mercado privado que nosotros tenemos? Pues la respuesta es clara, no. Y es por eso que al mismo tiempo que estamos fracasando con la política económica buscando un crecimiento ilusorio, porque en la medida en la que estamos contratando más personal y aumentando la planilla, lo único que estamos haciendo es que estamos subiéndole el monto a la tarjeta de crédito y gastando más en la tarjeta de crédito. Pero al final, una alcaldía que ha sido tan cuestionada, escandalosamente, y que creo que hubo la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Total. Y que creo que eso es lo que ha fortalecido a la actual administración, pensando, mira, eso era mediáticamente, a mí la gente me acepta, porque la gente no firmó precisamente para hacer un cambio en alcaldía. Total. Entonces creo que esa es como su carta de que esa es una campaña que hay en mi contra. Sí. Eso es mediático. La gente me quiere, la gente me ama, y por esa razón el señor Fábregas hasta piensa que se va a poder reelegir. Uh-huh. Entonces el ciudadano también aquí tiene parte de la responsabilidad de lo que nosotros estamos viendo. Totalmente. Nada más, no es él, es usted. En definitiva, fácil o flaco favor le hacemos nosotros a un decrecimiento que en efecto ha tenido el municipio de Panamá, cuando o solamente opinamos en bares, opinamos en cantinas, opinamos en reuniones familiares, opinamos en restaurantes, pero cuando tenemos que actuar no opinamos. Y recordemos, hagamos historia corta hacia atrás, el alcalde Fábrega, ¿por qué llega a la alcaldía? ¿Cómo gana la alcaldía? Pues en efecto recordemos que él indicaba que iba a hacer un cambio, que iba a hacer algo distinto. Su planteamiento iba a señalar efectivamente porque quienes estaban lo habían hecho mal y que pues él podía dar algo distinto al municipio de Panamá. Bueno, en efecto, llegó a una alcaldía y esto dejó de manifiesto una premisa de política clara. Aquí la película nunca cambia. La política es la misma, la película es la misma, los problemas son los mismos. Lo único que han ido variando y lo único que ha ido cambiando son los personajes. Ahora, él dijo que iba a hacer la cosa distinta y en efecto así lo fue. Yo no recuerdo en la historia del municipio de Panamá la necesidad de un vicealcalde tener que haberse separado de sus funciones. Entonces, si nosotros no atendemos y no vemos efectivamente quién es la persona encargada de ponerle el cascabel al gato, que les adelanto, spoiler, somos nosotros como ciudadanos, pues vamos a dejar que efectivamente los problemas que tenemos
pues siga en crecimiento. ¿Y ahora qué ocurre? Nosotros debemos de comprender que el crecimiento que nosotros tenemos como individuos, como profesionales, como personas dentro del Estado, dentro de la sociedad y dentro del sector privado o público, está determinado por las personas que nos gobiernan. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo malos gobernantes, esto va a incidir de manera directa en mi crecimiento. Y si yo pienso que salir a votar cada 5 años es la única solución a los problemas, pues lo estoy haciendo mal. Si no me intereso en todo lo que ocurre en mi junta comunal, en mi municipio, lo que mis diputados por los cuales yo voté efectivamente llevan a cabo, aquellas decisiones que toma el Ejecutivo, si nosotros creemos que la política va por un lado y nosotros como sociedad y como individuos estamos en otro, pues flaco favor le estamos haciendo a que elementos como la corrupción, la pésima división de poderes y otros elementos que tengamos, pues se sigan repitiendo. Y máxime, cuando yo sé que gran parte de ese aumento en la planilla se debe a qué, a favores. ¿Se debe a qué? A favores o tratar de garantizar los votos, posible, ¿no?, reelección, que a mi criterio no se va a dar, pero bueno. Necesitamos un buen alcalde o una buena alcaldesa. Amén, amén. Y cuando hablo de esto, sus actos tienen que ir de la mano de lo que habla. Nada de estar hablando tanta payasada que al final cuando llegan ahí no hacen nada. Ya usted no puede caer en ese juego otra vez. Y es más, cuando vota hasta por mujer, más allá... Es bonita, no es bonita, capacidad que tiene aquí, temple, carácter, que son las cosas importantes en esta vida. Así de simple. Hay un señalamiento que siempre haces, mi querida Susana Elizabeth, y yo coincido íntegramente. ¿Sabes qué le hace falta al municipio de Panamá? Una persona con liderazgo. Así es. Nosotros carecemos de alguien con liderazgo. Y el liderazgo, ojo, esto no se impone, esto no se exige. El liderazgo es una condición natural que uno va desarrollando efectivamente, uniendo habilidades, cualidades, actitudes y aptitudes, un entendimiento claro con las personas que a uno lo rodean, creando un ambiente y un equipo de trabajo sólido y consistente que me permita a mí, de manera colaborativa, uno, entender y identificar los problemas, y dos, con las herramientas necesarias y suficientes, atender lo mismo. Pero si yo me creo todopoderoso, omnisciente, omnipresente y adicional, si no tengo la humildad para reconocer los problemas, ¿cómo voy a resolverlos si no hay problemas? Si no identifico un problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? Entonces, claro, me reúno de quienes me adulan, claro, me reúno de las personas que me dicen todo está bien, licenciado, no pasa nada, y bueno, flaco favor le hago yo a que todas las cosas malas que tenemos se sigan repitiendo. Y el liderazgo no solamente lo necesitamos en alcaldía, lo necesitamos en toda parte. Por eso es que tiene que escoger bien al representante, al diputado, al alcalde y al presidente. Ahora mire, cambio de tema. Claro que sí. Porque Félix Antonio Chávez nos envía, porque ese hombre está pendiente de la noticia. Uh-huh. Mire, y de verdad que qué triste, ¿no? Hoy, en un diario de la localidad, el diario Crítica Libre dice, empresa del mismo dueño manejará Cerro Patacón. Mire usted esto, Celestino, a Chutufo, escucha. ¿Ok? Panamá cambió el manejo de relleno sanitario de Cerro Patacón de la empresa colombiana Urbalia por otra compañía del mismo país y del mismo dueño, denominada Ecolimpia. Ecolimpia, con experiencia en el manejo de rellenos sanitarios en Ecuador y Colombia, será contratada por 2 años con un periodo de prueba de 3 meses. Esto lo informó el gobierno sin precisar cuánto va a cobrar el consorcio. ¿Ok? Ahí citan parte de la entrevista que dijo el ministro aquí. Lo curioso de todo es que tanto Urbalia como Ecolimpia tienen como dueño la misma persona, señala el diario, Carlos Mario Castaño Vélez. Mire, seamos serios, de verdad. Yo siempre he creído y soy de la línea en que, aunque a la gente le moleste, le incomode o le ponga triste, uno tiene que ser transparente. Totalmente. E ir por delante con la verdad. Y todo este tema que se ha manejado tan mal, para ahora que yo me entere por un periódico, cuando aquí hemos tenido a 2 funcionarios, que al final la misma empresa, mi querido Achutupu, que tiene el dueño tal, es la misma que es... Dios mío, por el amor de Dios, de verdad, no entiendo. Esto, ahora sí colapsé. Esto ocurre, mi querida Susana Elizabeth, o refuerza 2 puntos. Uno, es una realidad la teoría y la tesis del Estado fallido. Y dos, es que estamos nosotros bajo el control de una casta política. Claro,
Y cuando uno es casta, uno vela por un interés personal, por un interés partidario, por algo que a mí me interesa y que a mí me beneficia. Yo no puedo quitarle un contrato a una empresa y dársela a otra. Ojo, tienen otro nombre. Ojo, sí, pero usan otro uniforme. Encima de eso han cuestionado aquí quienes han venido lo que ha hecho Urbalia. Y no reconocen, o sea, en efecto lo que tienen. Y que hay un daños y perjuicios en pasivos de 100 millones de dólares, pero para hacerlo, o sea, no entendí. Así es. O sea, si eso que está en el diario es verdad, correcto. No entendí. Nosotros los ciudadanos no nos merecemos, no lo merecemos esto. No nos lo merecemos. Y esto yace y se da cuando creemos, repito, que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ciudadana para con el Estado, para con nuestro país, para con ese escudo que nosotros tenemos, con esa bandera, solamente se presenta en mayo de cada 5 años con salir a votar. Y bueno, no pasa nada. Yo quedo bien con algo que me den, yo quedo bien con un favor, yo quedo bien con que llegue un familiar, y esto ya me va a resolver por 5 años. Mientras no pensemos en política a mediano y a largo plazo, mientras nosotros no veamos, por ejemplo, que la situación del agua es caótica y tenemos que empezar a ver cómo implementamos un nuevo mecanismo. Por ejemplo, en Israel ya se desaliniza el agua. Cuando nosotros no reconozcamos que el tema de la basura es algo escandaloso en la ciudad y en todos los puntos del país, y mientras, o en vez de buscar una solución clara y real, se vienen con estos juegos, con esta falta de transparencia, con esta falta de compromiso quienes nos gobiernan, pues nosotros vemos que no estamos gobernados por las mejores personas, pero al mismo tiempo son esas mismas mejores personas a las que cada 5 años reelegimos, a la que le seguimos dando el voto, a la que por amistad o por clientelismo nosotros seguimos ahí empecinados con ella, pensando en un sueño ilusorio que estas personas van a cambiar la política y el Estado que nosotros tenemos, pero no es así. Y eso nos trunca nuestro presente, trunca los sueños y las esperanzas ¿de quién? De los niños y de los jóvenes que siguen creciendo. Entonces, mientras una casta está privilegiando sus beneficios y está privilegiando a sus amistades, usted como ciudadano, ¿cómo se encuentra? Entonces, cuando usted hace ese análisis personal, familiar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi familia? Hemos crecido en el último quinquenio. Quienes nos han hecho promesas, las han cumplido. Quienes han venido con supuestas políticas y planteamientos, los han llevado a cabo. Cuando la respuesta es no, es saber que estamos en el momento de estar al pendiente de quién es la persona a la que yo le estoy firmando ahora como independiente. ¿A quién es la persona a la que yo le voy a dar un apoyo dentro de un partido político y, en efecto, a quiénes son las que vamos a respaldar cuando las elecciones generales del mayo próximo, del siguiente año, pues se avecinen? Esto es caótico, esto es escandaloso, incomoda, frustra saber que los intereses de la sociedad no están en la lista de prioridades del gobierno. Están sus listas de sus privilegios como casta, y el de nosotros sigue truncado, sigue frustrado y nos siguen robando y quitándonos esos sueños, esa esperanza y esa ganas de crecer que nosotros merecemos, necesitamos y que sin duda alguna tanto tenemos. Tenemos muchas tareas por delante, en realidad. Demasiado. Siento que todo este momento que estamos viviendo rumbo ya al 2024 en mayo, necesitamos los ciudadanos poner un poquito más de nuestro empeño. Sí, total. O sea, tenemos tantas situaciones a nuestro alrededor y a los líderes a rodearse de los mejores. Nada más no es tener buenas intenciones. Si yo quiero en realidad lograr resultados, yo necesito causar un efecto en las personas que están a mi alrededor. Yo necesito que quien venga a trabajar conmigo trabaje como yo, venderle mis valores y sumarlo, porque es la manera de empezar a cambiar las cosas. Vemos el tema del fentanilo en la caja del Seguro Social y escuchar al director decir que no se le pone candado porque igual lo rompen. Por Dios, es como que usted diga no cierro el carro porque igual se lo van a robar. Total. Es el dinero de los panameños, Jan. O sea, es el dinero de los panameños y no podemos seguir en este despilfarro del dinero suyo y mío, el dinero de todos. Y frente a ello, no podemos caer en el error que en ocasiones como ciudadanos caemos y mal identificamos a los culpables. Decimos, oye, es que las leyes no sirven. Oye, es que la política es sucia, la política no sirve. Ni las leyes, ni la política, que son ciencias sociales, tienen los problemas o tienen la responsabilidad de las crisis y de los dilemas que nosotros estamos enfrentando. Porque para que la ley se haga cumplir, hay personas que la administran y la ponen en práctica. Para que la política pueda efectivamente impactar dentro de la sociedad, tienen que haber políticos. Entonces, no son las leyes y no es la política
la causal principal de nuestros problemas, sino quienes están llamados a crear las leyes y quienes están llamados a utilizar la política como un medio directo para que la sociedad pueda avanzar, como un medio y una herramienta perfecta para que la sociedad pueda efectivamente resolver todos los problemas que tiene y salir hacia adelante, son los que tienen la responsabilidad principal. Ni las leyes, ni la política es sucia ni incorrecta, sino quienes mal la utilizan, mal efectivamente la llevan a cabo y no quieren, porque no les da la gana, que nosotros salgamos adelante. O sea, nosotros debemos saber también quiénes son los actores reales detrás de los problemas que nosotros enfrentamos. Y no se deje comprar por palabras bonitas y por cosas bonitas que dicen o dan. En efecto. El señor Yang, necesitamos ese relevo en realidad dentro de la clase política y que los partidos entiendan también que están desconectados y que hay que trabajar en algún tipo de estrategia para generar nuevamente conexión con esas bases. Todos los partidos en este momento están en crisis y al final ahí tienen una tarea espectacular. Que me le vaya muy bien, señor Yang Ramos Fergus.